Bueno, pues has visto el video montaje de ahí va ese juego con las fotos y vídeos que he ido recopilando. La verdad que son recuerdos muy chulos porque siempre gusta ver la evolución desde pequeños hasta la actualidad. Empezamos con la trayectoria de Ibai. Ibai antes de jugar a Fútbol 7 jugaba en el Mallorca y ya pues entrenaba con el Atleti con el plan de la Emberratua, que es donde empieza a jugar ya a torneos como la Scott Cup, que habéis visto en el vídeo. Ibai Asenjo se incorpora a Lezama en la temporada 12-13, desde Necaestola a mitad sur de Ermua, que es donde él estudiaba. La temporada 12-13, como he dicho, se incorpora a Lezama al Alibien CIC en la 13-14. Pasa al Alibien A. Y aquí sí me gustaría destacar pues que en la actualidad hay jugadores que comparten todavía equipo con él de esa generación del 2003, como son Nico Clemente y el portero Iván Espizo, que ahora está cedido en el Guernica, Luis Bilbao, Nico Ebro, Unai Gómez, que también estuvo en Alevines y luego pasó por el Danok y tuvo que volver hace un par de años al Atleti, y también en ese equipo estaba Iker Varela, actualmente ahora en el recientemente subido al Baskonia. Seguimos con la trayectoria. La temporada 15-16 pasa al Infantil B, en la 16-17 al Infantil A, en la 17-18 al Cadete B y en la 18-19 al Cadete Liga Vasca. La temporada 19-20 está ya en categoría juvenil con el Juvenil B y juega 21 partidos y marca 13 goles. Yo creo que ahí es cuando estaba quizás en su mejor momento de fútbol, porque la verdad que estaba a un gran nivel. Y a la temporada 2021 pues pasa al juvenil de honor, que juega 7 partidos y marca un gol. Ahí es cuando ya en febrero sufre una grave lesión que le tiene apartado 9 meses de fuera de los terrenos de juego. La temporada actual reaparece, como he dicho, después de 9 meses en el Juvenil Dolor y ha jugado 7 partidos y ha marcado un gol. Esta es la actualidad de Ibai Asenjo a día de hoy. Me habéis preguntado también por las características como futbolista. Como he puesto en la carátula, Ibai Asenjo es un media punta que actualmente juega en banda derecha, aunque su fútbol es mucho de asociarse y jugar por dentro, pues creo que puede jugar en todas las posiciones de ataque. La verdad que es un jugador por el que gusta ver, que siempre sabe lo que tiene que hacer con el balón en el pie, que tiene ya la jugada en la cabeza y es capaz de hacer jugadas muy, muy bonitas, la verdad. Tiene uno contra uno. Tiene salida para los dos perfiles. Es también ambidiestro, como he visto en algún vídeo. Mete un buen gol con la izquierda. Tiene buen rebate. Yo creo que es un jugador técnicamente muy dotado. Y yo en resumen, por eso, pues es un jugador que gusta ver, ¿no? Como en su tiempo ibas a Lezama y te gustaba ver Iker Muniain o Iñigo Vicente o Nico Serrano, Nico Williams, pues yo creo que es ese tipo de jugador diferente que marca la diferencia, sobre todo con balón, ¿no? Pero también es un jugador que lucha y que se esfuerza en cada partido. Para mí, muy completo. La pena fue la lesión de la temporada pasada, que
que le apartó de su nivel, que realmente estaba muy alto. Si volverá a su mejor nivel después de la lesión, pues yo creo que poco a poco, ¿no? Porque es una lesión muy grave, ¿no? De ligamento cruzado. Son 9 meses de estar trabajando muy duro para volver y todo requiere de un proceso, ¿no? Porque este tipo de lesiones, pues al final son muy puñeteras porque luego siempre hay problemas igual musculares, nunca te encuentras igual cómodo y cuesta pillar el ritmo, ¿no? Y también físicamente algunos partidos, pues acabarlos completos, pues cuesta. Hemos visto casos parecidos en otros jugadores. Yo creo que hay que tener confianza. Es un jugador, creo que totalmente recuperable y veremos si se recupera a su mejor nivel, que no tengo ninguna duda. Y ya para acabar, la última pregunta, me cuestionáis sobre si le veo el Valencia la próxima temporada. Pues yo creo que realmente, si no hubiese tenido la lesión, hubiese sido un proceso normal, estando en el Baskonia como otros jugadores como pueden ser Luis Bilbao o Bene, y yo creo que estoy convencido que con el fútbol que tiene, hubiese tenido su oportunidad de ir al Atleti, pero durante este año. Eso sin tener la lesión, pero como es normal, tiene que recuperar poco a poco el ritmo y dar a su sitio. Está en el Juvenil de Honor. ¿Dónde jugará la temporada que viene? Pues veremos. Yo creo que lo principal es, como he dicho, recuperar poco a poco el ritmo y luego todo llegará.